Hola, hola, bienvenido a su canal. Bueno, es un gusto de traerle este diseño. Como pueden ver, ya están esmaltadas. Le he hecho las uñas esculpidas. Está, bueno, como pueden ver, es una manito chiquita. Es la mano de mi hermana que se ofreció a hacerse este diseño el día de los enamorados. Y bueno, comencemos. Yo apliqué esmalte rojo y un color rosa pastel. Voy a estar utilizando esta brillantina. Bueno, ahí le quiero ver cómo me quedó mi alergia, que todavía está ahí curándose de a poco. Y bueno, ahí están los alegros, que me encanta usarlo. Esas pinturas me encantan. Los pinceles, esos pinceles son los nuevos. Quita esmalte. También, bueno, ahí voy a estar usando el alegro de negro. Me encanta su pigmentación. Es una pintura bastante que pigmenta bastante. Me gusta mucho más que los acrílicos, los otros, que la verdad son bastante aguados los otros, y no me gusta mucho porque al primer trazo ya es muy translúcido y no me gusta. Y en cambio estos, que los tengo hace mucho ya, la verdad que bastante bien, me gusta su pigmentación, ya le haces una línea, pigmentan bastante, bastante bien y me gusta. Así que elegí este diseño para hacer perdón, elegí estas pinturas para hacer este diseño. Así que bueno, voy a estar haciendo un dibujito sencillo. A mi hermana le encantó este dibujito, así que bueno. Yo le dije, elegí algún diseño, algo por ahí, le digo yo, que te guste. No, y me dice ella, la onda que lo hagas vos, que vos lo inventes. Y bueno, entonces me acordaba de algunos dibujitos, entonces quise hacer dos pajaritos enamorados. La verdad que me gustó como lo hice. Me quedó lo único medio chiquito, el pajarito del árbol, que no calculé bien la distancia y entonces, bueno, me quedó medio chiquito, porque como iba con corazones, con la misma brillantina, bueno, es como que no se luce mucho. Bueno, ahí estoy haciendo el árbol, ya en el otro, ya en el otro dedo, en la otra uña ya había hecho en la silueta del pajarito. El otro pajarito va a ser color violeta. Esto es lo que tiene de lindo, que vino, creo que el violeta y el verde con glitter. Tiene brillito. Ahí voy a estar haciendo el pajarito. Los pajaritos son re simples, sencillos de hacerlo, así que no son tan difíciles. Por ahí, bueno, en otras técnicas o en otro más específico, sí se ve mucho mejor lo que es hacer un pájaro, porque ya le estás haciendo las plumas, los colores y todo eso, todos sus detalles. Pero en este caso no, hacen pescaditos con pata. Pero no, son así, esos pajaritos yo los vi. Se usan mucho, así que decidí hacerle eso. En el otro, bueno, voy a estar usando también el violeta este, que digamos sería el machito. Ahí le estoy mostrando que tiene glitter, no me acordé de mostrarle ahí. No le mostré al principio, para que vean que tiene glitter. Como unos brillitos tiene, la verdad, están re lindos. Y ahí voy a estar haciendo con la pintura blanca. Es como una nubecita, pensando. Un pajarito. Gran amor, yo me vi comparto de tanta tristeza, yo me vi me aparto por ese lado.
Bueno, ahí tuve que echar un par de capas porque lo bueno que tiene que vos le puedes agregar agua y se disuelve rápido cuando si se seca o algo así. Entonces vos le echas un poquito de agua y vuelve a su estado normal. Ahí voy a estar utilizando el verde, son como las hojitas del árbol, puntitos así nomás que queda lindo, re sutil. Este es el verde que tiene glitter también, brillo. Creo que son brillos dorados tiene. Bueno, ahí voy a estar utilizando el rojo. El rojo tiene, pero muy apenita, no sé, no se nota en la cámara, así que los brillos. Bueno, con eso voy a estar haciendo corazoncitos. Ahí está el pajarito, el que estaba pensando en su amada. En su amada pájara. Y vamos a estar haciendo el corazoncito. Yo, como lo pueden ver, yo lo hago de esa manera para que salga mucho más fácil el corazón. Es como una gota de un lado y otra gota del otro lado. Como que unir las dos gotas, entonces hace el corazón. Así lo hago yo. Y bueno, ahí luego le pongo unas pintitas, como que son florecitas. Y ahí voy a estar delineando la nube, la nubecita de que está pensando, porque al hacer un fondo claro se pierde el blanco. Entonces, bueno, así que utilicé así de esta manera. Ustedes, si quieren, lo pueden encapsular con gel de cabina. Eso sí, tienen que esperar que se seque bien el esmalte para poder utilizar el gel de cabina, porque ¿qué pasa? Se arruga lo que es el esmalte abajo. Yo lo uso con esmalte común, solo hago ideas como para hacer en uñas esculpidas o semipermanentes también. O sea, se puede hacer lo bueno que tiene cuando uno hace uñas esculpidas como estas. Dura bastante el esmaltado, haciéndolo correctamente, una capa fina y luego la segunda capa, dejar secar bien y luego poner la capa, la segunda, dura bastante. En una uña común también, solo que es un tema esmaltarse las uñas, porque para que dure solo un poco más es una capa fina y luego la segunda un poco más gruesa. Bueno, como pueden ver, puse glitter ahí en el corazoncito de nuestros pajaritos enamorados. Y bueno, espero que les haya gustado mi video, es una idea. Bueno, a mi hermana le gustó. No quería salir en cámara, pero se animó, así que bueno. Le digo, total, no va a salir tu cara, le digo. Va a salir tu mano. Bueno, entonces dijo, bueno. Espero que les haya gustado. Gracias a los nuevos suscriptores. Un beso grande. Chao, chao.